Inmortal con Teresa Durán, Inmortal del Deporte, es compañera de nosotros, una de las glorias, que ha dado mucho al baloncesto como entrenadora de la Cindia. Es una nueva etapa, tenemos fe en que este año vamos a lograr la clasificación y, ¿por qué no?, estamos soñando con el título de campeonas. Me siento muy contenta de que hayan tenido la confianza de poner un equipo que viene de la mano de un inmortal como Altagracia Zapata. Yo voy a sumarme a que ese equipo que tiene mucho talento joven pudieran dar más el 100%, poniendo tanto el conocimiento como la experiencia, para que ella también vean que su gerencia se está preocupando por innovar, para ver si pueden este año los frutos verse diferentes. Yo pienso que es un gran paso. Contenta por esta gran adquisición de Teresa Durán como parte del equipo de la Cindia del Sur. Sabemos que con esta adquisición vamos a lograr mejores posición en la liga de baloncesto femenino. Gracias al soporte y al apoyo que le da el Ministerio de Deporte, que está empeñado en desarrollar el baloncesto femenino. Y la federación, claro, es un pilar principal, ya que ellos son los que llevan la voz cantante en lo que es este torneo. Gracias al ministerio vamos a repetir con los refuerzos cubanas, y creo que este va a ser un buen trabajo, este va a ser un buen torneo. Queremos aprovechar la oportunidad para pedirles a los patrocinadores, por favor, esas empresas, que en cualquier parte, no solamente en Baní, donde quiera que haya una franquicia, que apoye, que el baloncesto femenino necesita de una mano amiga.